Buenas tardes, Kimberly. Buenas tardes, Hilda. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, por aquí, en nuestra jornada. Con carreras. Con carrera, ya casi cerrando semana. Gracias a Dios. Okay. ¿Ustedes salen viernes o sábado? Sábado. Bueno, depende qué horario tenga, esa es la ventaja de el día del descanso. En mi caso descanso solo domingo. Okay. Pero ya casi. Esa es una ventaja que ya están a punto de cerrar. Ya casi iniciamos, solo esperamos que se conecten los demás. Ok, buenas tardes. Si gustan, iniciamos en honor a tiempo. Hemos dado el espacio de los 5 minutos que siempre damos para que se pudieran conectar los demás. Así es que arrancamos en este momento.
solamente estoy descargando una imagen que me hicieron llegar por ahí. Denme un segundito. Ahí estamos ya. Bien, el día de ayer hablábamos con ustedes y veíamos la importancia de los diseños que presentamos o los diseños que tenemos para las páginas que se utilizan. Dentro del marketing digital hay principios muy fundamentales y específicamente en el sector que tiene que ver con lo que se conoce como la psicología del color, dentro de tal cual, el marketing. Específicamente en la psicología del color de marketing encontramos que hay diferentes colores que se utilizan para una u otra marca en específico. Y esta virtud que tiene la psicología del color para una u otra marca o para alguno u otro producto es fundamental, porque en muchas ocasiones se han diseñado productos, se han diseñado logos, etcétera, sin tomar en cuenta el factor de la psicología de color. Obvio, si usted me dice, Miguel, pero ¿qué tan indispensable es una psicología del color dentro de lo que nosotros estamos viendo si lo que nosotros vemos es un ABC? Sí, pero en ese ABC que usted y yo vemos, se vuelve importante y casi indispensable reconocer los diferentes tipos de colores que hay y los diferentes usos que se le pueden dar o se le deben dar a todo el producto, a todo lo que estamos mencionando. Si usted dice, podemos saltarnos el punto de la psicología y decirle que simplemente hay algo que se conoce como los colores primarios, los colores secundarios, etcétera, sí podemos hacerlo sin ningún problema. No hay inconveniente de ello, pero no obstante, hay elementos que no los podemos desvincular unos de otros. Por ejemplo, en este caso, le pongo por acá un cerebrito. Normalmente, marketing ve el cerebro diferente a como lo vería un psicólogo. Normalmente, marketing ve el cerebro con así, coloreado. ¿Y el coloreado por qué? Porque obviamente son las partes o los puntos específicos donde está moviéndonos dentro del mercadeo. Por ejemplo, en este caso, según la psicología del color, el rojo provoca dinamismo, calidez, agresividad, pasión, energía, peligro. Los que utilizan normalmente este color, si usted observa, fue Nintendo, y Nintendo nos ofrecía mucho dinamismo, nos ofrecía mucho peligro cuando estábamos jugando Mario Bros, etc. Coca-Cola nos ofrece el punto de pasión, y en el ámbito de la pasión podemos recordar el anuncio que se hacía en el mes de diciembre de los ositos. Y salían todas las familias de los ositos y salía el punto de la pasión por ahí. Energía, obvio, tenían mucha energía, se tiene mucha energía dentro de esos dos productos. Hago la aclaración, no es la única forma. Aquí hay otras empresas que utilizan el color rojo como Levi's, CNN, que tiene que ver con las emociones fuertes. Lo hablábamos en un momento que CNN fue de los primeros en hacer noticias a nivel mundial. Y también el color rojo, muchos lo han llevado al punto de que es el color del amor y de la pasión. El color azul, según la psicología, dice que va más en el ámbito de profesionales, de una seriedad, de una integridad, sinceridad, calma e infinito. En este caso, mencionemos
Ford es uno de los que utilizó por mucho tiempo el color azul y lo sigue utilizando en algunos aspectos, ya no como se hizo en su momento, pero sí lo siguen usando. Empresas que no han cambiado el color azul o su variación a celeste es Samsung y Facebook. También transmite paz, es un color frío y es el color más usado por los chicos y se asocia con el agua. Este color azul influye muchísimo en el punto del ámbito de seguridad profesional que se quiere dar. El color verde tiene que ver con la naturaleza, la ética, el crecimiento, la frescura, la serenidad y es un color muy orgánico. Específicamente lo van a utilizar los que están empleando los ODS o esta empresa o una ONG, para ser exacto, Greenpeace, que es una de las que lo utiliza en ese momento. Pero también tiene que ver con las emociones fuertes, abre el apetito y alivia la depresión. Entre ellos, la Land Rover es una camioneta, no se ve bien la imagen por cómo la estoy ampliando. Land Rover es una de las camionetas con mayor prestigio que hay dentro del mercado y se da para un estatus económico alto. Spotify es uno de los que utiliza el color verde y también Android es otra empresa que utiliza el color verde. El amarillo se va en la línea de la calidez, la amabilidad, el positivismo, es estimulante, tiene que ver con la alegría, la luminosidad. Empresas, por ejemplo, que utilizan este color amarillo, DHL y McDonald's. No sé si les recomendé que vieran la película de McDonald's, cómo McDonald's había desarrollado, cómo McDonald's había crecido y qué significaban esos dos grandes aros, que todos decimos que es la letra M, pero en realidad eran unos aros y de esa manera inició McDonald's. Tiene que ver con todos esos elementos y agregados. Vemos la energía, la felicidad, es estimulante al sistema nervioso, tiene que ver con el optimismo y tiene que ver con la juventud. Una de las empresas que está utilizando el color amarillo y se apropió muy bien en el ámbito juvenil es Snapchat. Lo hablábamos el día de ayer o antier, creo, donde Snapchat está dirigido a un público menor a los 18 años principalmente. El color que después vemos es el color amarillo. Ya lo hablábamos, perdón, el color naranja, que tiene que ver con la innovación, la modernidad, la juventud, la diversión, la accesibilidad, la vitalidad. Ejemplo de este color naranja lo está utilizando SoundCloud. Es una de las empresas que muy bien ha enfocado el color y tiene mucho que ver con el punto de la accesibilidad, a tal grado que hoy encontramos muchos podcasts. En SoundCloud encontramos mucha enseñanza, mucha motivación dentro de ellos. ¿Tiene que ver con la modernidad? Sí. ¿Tiene que ver con la juventud? También, porque obviamente ahora se hace ya una lista de reproducción, más que una lista que nos vendían un cassette y solamente ese podíamos escuchar. Hoy tiene que ver más con la lista de reproducción. Vemos también que muestra una cercanía y en algunos casos advierte de una precaución y crea una llamada de atención. ¿Por qué nos llama la atención? El color amarillo, tal cual como precaución, aún el semáforo, no es acelere más, ¿verdad? Sino que es pausa. Hay un peligro, pero está por ahí. Entonces, este elemento que tenemos, Netflix en color rojo, gracias. Perdón, no lo había visto el mensaje, pero me están cambiando de pantalla. Netflix es muy bueno. Gracias. Crea una llamada de atención. Ejemplo, lo que decíamos, TNT es una de las series, perdón, de los canales de televisión que tienen muy bien enfocado eso. Color violeta se ve más en el punto de lujo, la realeza, la sabiduría, la dignidad, el misterio, la espiritualidad. Una de las empresas que utilizó muy bien el color violeta fue Yahoo. Yahoo fue una de las empresas que se enfocó a desarrollar mucho esto. Dice también que tiene su relación con el éxito, la riqueza, la magia y marcas femeninas y creativas.
va más en esa línea de la feminidad, no significa que no esté correcto. Y aún en el principio de género se habla de poder ver con con lentes color morado, que tiene más que ver en esa línea también, donde se está hablando del feminismo y cómo se ha ido desarrollando. El rosa tiene que ver con la diversión, presumido, inocencia, femenino, delicadeza, romántico. Ejemplo de esto, nada conocida esta marca. Es una marca poco conocida, Barbie. Y obviamente el símbolo de las mujeres, específicamente cuando se utiliza el color rosado. Ejemplo de esto sería la tranquilidad, el amor, marcas femeninas y lo dulce y lo delicado, como Cosmo, Pink y Barbie. Ejemplo de estas empresas que utilizan ese color. El marrón se va más en la línea de lo masculino, lo rural, la naturaleza, la tierra, la simplicidad, lo rústico. Ejemplo, UPS y Dakar. Son dos empresas que utilizan muy bien estos colores y ha permitido llevar a un desarrollo más. En esta página o en esta imagen que estoy mostrando no encontramos el color marrón. El color gris tiene que ver con la autoridad, opacidad, sencillez, respeto, neutral, humildad. Tenemos Apple y es Swarovski, algo así se pronuncia. Tenemos estas dos empresas que obviamente su color lo han llevado a un nivel totalmente diferente. Algunos lo asocian que no es color gris, sino que va en la línea del blanco y por eso ponen Apple en este enfoque y provoca paz, tranquilidad, limpieza, simplicidad. La simplicidad es fundamental, ese todavía no, porque obviamente nos lleva a un desarrollo diferente. El negro tiene mucho que ver con el poder. Por ejemplo, en la cultura oriental, las personas que utilizan vehículos de color negro son personas que están en cargos gerenciales directivos de las empresas. Entonces, tiene que ver con el prestigio, lo sofisticado, el valor atemporal, y algunos lo asocian con la muerte también. Entre las empresas que han explotado el color negro, la empresa Nike, la empresa BMW, y permítanme, también tiene que ver con la tristeza, el dolor, y en el marketing se asocia más a la elegancia y a la seguridad, como Prada y como la otra empresa se me fue el otro nombre, y Nike. Esto permite que en la psicología de los colores usted y yo tengamos un enfoque de por qué estamos utilizando un color, de por qué se está haciendo. Y posiblemente cuando se diseñó el logo de la empresa donde estamos, cuando se diseñó cualquiera de los elementos, aún la imagen corporativa de la empresa, posiblemente no se tenía tan clara la psicología de los colores y por lo tanto se cayeron en algunas virtudes o errores que hay por ahí dentro de estos elementos. Y para cerrar, en el caso del multicolor, se asocia a la variedad y a la imaginación. Por ejemplo, PlayStation arrancó de una manera diferente. Hoy tiene multicolor. Google igual arrancó diferente. Hoy es multicolor. Y eBay, que siempre fue su logo así, eBay. Y esto permite que al momento que estamos diseñando, por ejemplo, vamos a ver este logo. El día de ayer fue un logo diferente el que nos presentó la compañera. Hoy es este. Si usted observa, tiene el color azul, tiene el color rojo, tiene color anaranjado, tiene color verde, tiene color negro. Y dentro de los elementos que tiene la institución, tenemos, obviamente por la imagen enviada vía WhatsApp, se distorsiona completamente y se pierde mucho de la calidad. Tenemos, ayúdeme por favor a explicarme, veo un birrete, veo engranes, veo, creo que es un foco, corríjame, y este no lo distingo. ¿Sí me ayuda?
Es como de reciclaje. Ah, ok. Gracias, Roxana. Reciclaje. Ok, estos elementos que usted ve acá, los colores que usted ve acá, le da un cambio diferente. Ahora, obviamente no se necesita decir, mire, somos una institución que tiene que ver con aviones, porque hay representación gráfica dentro del mismo logo. Hay una representación gráfica que se asocia también a una aerolínea. Y pues, obviamente, vuela tan alto como te lleven tus sueños. Esto permite que se desarrolle de una manera diferente todo el proceso. ¿Preguntas o comentarios que tengan en este momento? ¿Preguntas o comentarios? Buenas, profe. Sí. Dígame, Josué. Con respecto a lo que está hablando, ¿verdad? La psicología de los colores y todo eso, según su experiencia, para elaborar pues un buen marketing, o sea, ¿qué porcentaje se le puede atribuir a los colores que sean atractivos? Que sean hasta cierto punto, pues tal vez algún mensaje subliminal y todo eso en el éxito de alguna empresa o de un emprendimiento. Lo bueno es que usted no me dijo en qué escala, si del 1 al 10 o del 1 al 100 o qué escala. Así es que, ¿qué porcentaje tienen los colores en el éxito o en el fracaso? El 1000%. Los colores van a influir en todos los puntos. El color puede provocar que se distorsione el texto que yo estoy poniendo. El color puede provocar que se esté mandando un mensaje diferente. Por ejemplo, yo estoy anunciando en este momento el colegio Los Tres Pollitos, y en el colegio Los Tres Pollitos lo pongo de color negro todo. El mensaje fue malo. Ya no provocó ninguna serie, perdón, sí provocó una seriedad, pero no provocó una atracción para un padre de familia. Hoy me voy a ir al lado contrario. Estoy publicando, estoy haciéndole el anuncio a la empresa consultora de Miguel. Y la empresa consultora de Miguel, pues obviamente tiene que dar una imagen de seriedad. Pero le pongo un sol hecho a mano, como lo que hacemos los niños, con carita y todo, le pongo figuritas de animalitos, etcétera. Estas figuras, estos colores, van a provocar que las personas no vean con seriedad la empresa consultora de Miguel. Entonces, influye al 1000 los colores. Igual, lo dijimos creo en la clase anterior, el diseño pesa más que el contenido. Y si no lo dije, lo estoy mencionando en este momento. El diseño pesa más que cualquier contenido que usted haga. El contenido puede estar respaldado por el PhD internacional fulano de tal. Pero si tiene un mal diseño, no va a atraer. Lo que hemos expresado también. Si usted ve un libro y le llama la atención, es por dos razones. La primera, porque es visual y la portada no llamó la atención. Y la segunda, por el título del libro. Lo mismo. Cuando estamos haciendo una publicación, lo primero es lo visual. Si nos llamaron la atención los colores, nos llamó la atención el diseño, el logo, etcétera, eso va a provocar que yo me tome unos minutos, unos segundos, como sea, y yo investigue más o vea más. Así es que al 1000%, Josué, Kimberly nos iba a decir algo. Espero haberle contestado. No, por mi lado todo bien. Creo que es interesante eso de lo de colores, lo que me llama la atención. Y la perspectiva también de las cosas. O sea, también los colores que representan la marca, en este caso, como las marcas que mencionó. Creo que
es lo primero que vemos cuando vemos una marca, es lo primero que captamos, el color, si nos llama la atención y todo en general. Gracias. Si usted observa, casi siempre los lugares de comida donde utilizan mayonesa, mostaza y ketchup tienen el color rojo, el color amarillo y el color blanco. Casi siempre los restaurantes de comida rápida tienen esos tres colores. Roxana. Gracias, Lick. Una consulta. Y hablando de la psicología del color, ¿qué efecto o cómo se le puede llamar, por ejemplo, a mí la sensación del color rojo con amarillo me da, o sea, no me llama nada la atención, me da como incluso aspecto de como algo, no sé cómo explicarle, pero es una sensación fea que me da, por ejemplo, incluso empresas bien grandes, ¿verdad? Que tienen ese logo rojo con amarillo. He visto en el supermercado aceites o restaurantes de pollo, ¿verdad? Que tienen eso. A mí el rojo con amarillo me da una fea sensación y no sé, como que algo, como que no me gusta y no me llaman la atención los productos, aunque yo no los haya consumido, ¿verdad? Pero sí me da esa sensación bien, bien fea. Lo voy a poner acá. Me dijo rojo y amarillo. Sí. Sí, ¿verdad? Ah, ok. Si usted observa, en este caso, su cerebro está jugando en el punto de emoción, pero también, y cuando digo emoción, es la parte más en el ámbito del color rojo, que es la parte más de acá atrás, el basal, tiene que ver más con el punto de emociones. Y en el parte frontal tiene que ver con el punto de percepción o de recuerdos también. Es la combinación de los dos. Ahora, hago la aclaración, esto lo tendría que dictaminar un psicólogo, pero basado a lo poco que su servidor conoce, lo voy a mencionar. Algo sucedió en un momento de la historia con el color amarillo, y es un recuerdo que usted tiene, y este color amarillo provocó una emoción diferente y es la causante de que a usted la combinación de esos dos colores no le llamen la atención. ¿Es algo que le afecta a todas las personas? No. A algunos nos afecta eso, a otros nos afecta solo el color amarillo. Por ejemplo, yo nunca utilizaría una camisa color amarillo. Amarillo me refiero mostaza, intenso. Puedo utilizarle una amarilla, pero así suavecito, pastel, como le llaman. ¿Por qué? Porque la sensación que me produce es extraña. Fui a investigar esto, lo intenté asociar y pues obviamente llegué a la asociación a tal grado que la mostaza, en mi caso, no es tolerable. Solo el hecho de verla no es tolerable por situaciones que sucedieron, y por eso, con base a lo que sucedió en Miguel, le comento, Roxana, aunque, insisto, quien tendría que determinar esto sería un psicólogo específicamente, pero estoy hablando a manera macro, que se da a eso. La psicología del color puede jugarnos en positivo como en negativo, y dije que tiene que ver en el 1000% el éxito o el fracaso, por una razón. Rara vez, o hay un porcentaje mínimo, es el término correcto, hay un porcentaje mínimo que nos afectan los colores. Por ejemplo, yo conocí personas que el color negro les causaba una depresión fuerte. Y yo jamás les vi vestidos, ni con camisa negra, ni mucho menos con un pantalón negro. Porque les causaba depresión. Pero es una situación porque ellos asociaron el momento de la muerte de sus familiares, porque dentro de su familia como tal, era una familia muy conservadora, y mantuvieron luto por 15 días utilizando el color negro. Entonces había algo también en el trasfondo que provocó esto. No sé si me di a entender, Roxana. Sí, licenciado. Sí, en mi caso aplica, ¿verdad? Solamente para la, porque yo amo, me encanta el color rojo y quizás así colores individuales, pero ya por decirlo así, yo sé que no es ético mencionar empresas, ¿verdad? Pero yo, empresas que tienen logos así, usted mencionó una de esas durante la clase, que es muy grande, servicios de mensajería y todo, ¿verdad? Pero yo no le veo nada de llamativo a ese amarillo con ese rojo. Sí, es que es así, como le digo.
puede pasar que en el caso de nosotros, entiéndase cualquiera de nosotros, tenemos esa complicación y no es malo, sino que es tal cual una situación de manera personal. Y es válido. Esos son los fracasos que tenemos y es el margen de error que siempre se debe tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hacemos una investigación, la investigación dice tiene un margen de error del 5 o del 10%. Lo mismo. Una campaña publicitaria, por más psicología de color que utilicemos y por más que digamos va enfocada específicamente a jóvenes y como va a jóvenes voy a utilizar estos y estos y estos colores. Puede hacer que un joven sea así, un rechazo total los colores. Le gustó toda la campaña, pero los colores le afectaron. Entonces, siempre dentro de toda campaña publicitaria, dentro de todo proyecto, se debe estimar ese margen de error que puede haber con respecto al impacto a las personas. Gracias, Roxana. ¿Otra pregunta o comentario que tengamos? ¿Estamos bien? Ok. Ya los extrañábamos aquellos que no habían estado ayer. Yo sé que por compromisos laborales. Pero igual, les extrañábamos. Dicho sea de paso el comercial, ¿verdad? Ok, arranquemos con lo otro que tenemos por acá. Permítanme que ya perdí la imagen que estábamos utilizando. Denme un minutito, por favor. Corregimos esto y nos vamos. No sé por qué no se quería proyectar lo que yo quiero proyectar. Ah, hoy sí. Ok, en esto nos quedamos el día de ayer y estuvimos hablando. Dentro de Facebook me voy a ir de manera rápida por este proceso. Por el factor tiempo. Dentro de Facebook tenemos los siguientes elementos. Primero, identificar el objetivo. Todo esto es cómo se hace una campaña ya en Facebook pagada. Identificamos nuestro objetivo, es decir, queremos que simplemente llegue un tráfico o queremos que haya una interacción o queremos que las personas instalen una aplicación o reproduzcan el video o una generación de clientes potenciales que nos manden mensajes, etcétera. Esas son las variables de los objetivos. Como lo decíamos, con base a este embudo de ventas, se va a establecer el objetivo dentro de Facebook. Esto me lleva a que en este caso buscamos el tráfico y el tráfico va a ser para nuestro sitio web, va a ser hacia una aplicación o vía mensajería. Nos dice también en qué lugares vamos a buscar la presencia y en qué edad. Si usted observa, por ejemplo, en este caso tenemos que su presencia va a ser más que todo en el departamento de San Salvador y en el departamento de Santa Ana. Los otros 12 departamentos no me son de interés. Solamente me son de interés esos dos, San Salvador y Santa Ana. ¿Por qué? Porque tengo una sucursal en Santa Ana o allá tengo la casa matriz y la otra la tengo en San Salvador. Y por lo tanto son los dos departamentos de interés para la campaña. La edad de 23 a 60 años. El sexo es independiente, hombre o mujer, porque lo pueden comprar. Idiomas, todos los idiomas. Acá hay que tener cuidado. Si no hicimos bien esta segmentación de departamento y le ponemos todos los idiomas, se nos puede ir nuestra publicación a viajar hasta Europa y obviamente nos quedamos así como, ajá, ¿y por qué me están escribiendo en italiano si es de El Salvador la publicación? Entonces, lo mismo, ¿verdad? A tener cuidado. Siguiente elemento, el presupuesto que se va a utilizar. Presupuesto diario, $20. El presupuesto mínimo es de $1. Así es que ustedes eligen por ahí. En el calendario se pueden definir fechas de inicio y fechas de fin, al igual que la hora de inicio y hora de fin. Normalmente, y utilizo ese término, normalmente en El Salvador
Y sí, en El Salvador, el mayor consumo de redes sociales es viernes, sábado y domingo, normalmente en El Salvador. Pero conozco muchas empresas que utilizan una estrategia diferente y la estrategia que se utiliza es fechas de pago. En El Salvador, las fechas de pago son catorcenales, quincenales, 22, 24. Catorcenales, algunas empresas privadas, quincenales, empresas privadas, 22, a los pensionados, policías, etcétera, 24, a los otros departamentos del gobierno, como docentes, como personal administrativo de algún ministerio, se paga. Entonces, esta empresa pauta siempre entre el 14 y el 22. Y ellos me dicen, Miguel, nosotros tenemos una pauta todos los meses en esta fecha. ¿Por qué? Porque es cuando hay un poquito de mayor solvencia y es cuando se paga. Y estratégicamente elegido por lo siguiente. La mayoría de las personas que pagan casa la pagan casi siempre de la segunda quincena o a fin de mes. Eso significa que en la primera quincena está un poquito la solvencia para decir, ah, hoy me compro una loción, ah, hoy me compro esto, ah, hoy compro lo otro. Y esa solvencia es la que nos permite. Si fuera el caso de 9 días por $5, ellos invierten un promedio de $45 mensuales en la campaña. En este caso que está acá presentado, la inversión es de $440. Lo expresé en un momento de qué depende de cuánto vamos a invertir de lo que valga nuestro producto principal. Si nuestro producto principal vale $500 y yo estoy con 440, todavía estoy abajo del producto principal. ¿Por qué? Me permite tener ese margen de utilidad. Después de esto, vamos a elegir la identidad y el formato del anuncio, donde podemos hacer una secuencia de anuncios, una sola imagen, un solo video, una presentación, una colección. En el caso de colección, si fuera McCormick, nos conviene más en esa línea. Irnos por una colección de todos los productos que tiene McCormick y que cada uno de los productos vaya generando tráfico, vaya generando clic, etc. Anuncios por secuencia son buenos, al igual que una sola imagen, al igual que el video. Son buenos. Va a depender de qué, del producto que yo tengo, del servicio que yo estoy ofreciendo, la elección del formato. Obviamente todo esto me permite, como siempre, agregar imágenes. El problema grande que tenemos la mayoría de nosotros es que cuando agregamos una imagen, la agregamos sin tener en cuenta las dimensiones apropiadas de la imagen. Cuando digo las dimensiones apropiadas de la imagen, a veces creamos imágenes que al momento de ampliarlas se distorsiona todo, como el caso de las imágenes que yo presenté. Obviamente las estaba ampliando lo más para que pudiéramos verla. Normalmente todas las imágenes deberían ser arriba, como aparece acá, de 1000. Arriba. Eso debería ser. Ya vamos a ver cuáles son las dimensiones apropiadas. Elegir la landing page es elegir la página de destino donde queremos que aterrice nuestro prospecto, donde queremos que aterrice nuestro cliente. La página de destino tiene mucho que ver. Y por último, afinamos detalles donde vemos el título, donde vemos el texto que está llamando la atención, donde vemos si vamos a agregar o no un contacto y nos aparece el diseño previo que se va a publicar. Por ejemplo, en este caso es inglés corporativo. Aprende cómo crear demanda de tus productos o servicios a través de marketing digital. Y ahí, en este caso, va al enlace de contáctanos. Está generando el tráfico de esa manera. Para el caso, dije que íbamos a ver los tamaños. Por ejemplo, en el caso de Facebook, la imagen de perfil debería estar entre 400 por 400. Todo esto en megapíxeles, ¿verdad? La portada entre 851 y 315. Las imágenes de enlaces entre 1200 y 628. Y las historias tendría que andar entre 750 y 1334, al igual que los anuncios. En el perfil de Instagram, 400 por 400.
En el punto cuadrado, 1080 por 1080, vertical 1080 por 1350, la imagen, si es vertical o es cuadrada, horizontal 1080 por 566 y las historias 750 por 1334. Miguel, ¿esto es necesario que nos lo aprendamos? No, esto es necesario para que si usted un día llega a estar como a la persona encargada del marketing digital, sepa las dimensiones de las páginas, número uno, número dos. Si usted está subcontratando a alguien o usted tiene que evaluar la campaña de marketing digital, usted puede decirle, mira, pero acá no utilizaste las dimensiones apropiadas para una imagen. Para Twitter, por ejemplo, en el perfil es de 500 por 500. Totalmente diferente en Facebook y en Instagram, es mayor acá. La portada es de 1500 a 500. Para enviar tweet es de 1024 por 512 y para los cards es de 800 por 414. En LinkedIn se repite 400 por 400, pero la portada, mire cuánto tiene acá, 2000 por 600. Esta, ya estamos hablando de una imagen muy, muy bonita, muy pesadita. Ya estamos hablando de una imagen que si fuera una fotografía, se tuvo que haber tomado por lo menos con una cámara entre los 16 a 32 megapíxeles. Miguel, el mío dice que es de 8 megapíxeles y me da una resolución de 2000 por 1000, posiblemente. Y le digo posiblemente, porque los teléfonos que conocemos o que yo conozco como los Tamagotchi, los que eran de teclitas y que trajeron por primera vez las cámaras y eran de 2 megapíxeles, ya tomaban fotografías entre 600 a 800 megapíxeles. Entonces, sí pudiera ser. Y en el caso de de YouTube, el perfil es de 250 por 250, la portada para TV es de 2560 por 1440 y la portada estándar va a andar entre los 800 y los 200 y una portada miniatura ronda 1280 por 720 megapíxeles. Esto nos sirve para que cuando usted y yo estemos pautando a través de alguna red social, a través de algún medio, sepamos elegir la dimensión apropiada de nuestra imagen, para que no se nos vaya a ver pixeleada, para que no se vaya a ver muy grande y que esto provoque que no se logre comprender por todos. ¿Alguna pregunta o comentario? Todo claro como el agua de coco. ¿Quién me dijo esa frase? ¿Me gustó? Kimberly, ok. Bien, mientras hacen la pregunta, me voy a ir a pasar asistencia mientras usted pregunta. Deme un segundito. Aquí estamos. Brian. Presente. Brian. Sí, presente. Gracias. Claudia Vanessa. Presente. Gracias. Francisco. Presente. Gracias. Hilda Marisol. Presente. Gracias. José Balmore. Presente. Gracias. José de Nilsson. Presente. Gracias. Josué Elí. Presente. Gracias. Karina. Presente. Gracias, Kimberly. Presente. Gracias, Roxana. Presente. Gracias, Verónica. Presente. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta que tengamos en este momento? Soy todo oído. Si no les veo es por el hecho de que estoy copiando, pegando la asistencia. ¿Preguntas?
Similar con lo del color, perdón, quizás similar a lo del color, podríamos incluso decir también los casos de alguna fuente de letra o no sé, algún aspecto que también transmita, así como el color, también puede ser lo de la letra. Sí, de hecho, tiene mucho que ver la tipografía que estamos utilizando. Empezando en este caso, por ejemplo, la tipografía, si es en texto como tal, obviamente es en marketing digital, es decir, es a través de un medio digital, podemos utilizar esta tipografía. La escribo ahí por las últimas dos letras y no comprometer nada, ¿verdad? Hago la aclaración, esa es la que se conoce según los diseñadores como de las mejores que hay, por el hecho de que es parecida al Arial, pero no es Arial, sino que es una letra de la Trebuch que va más en el enfoque de que sea una letra gordita, pero que, sin que sea tan gordita, sino que es una letra con una figura y provoca menos cansancio visual. Siguiente letra, la Museo Sams 300. Estas dos tipografías son muy buenas al momento de diseñar porque se logra apreciar muy bien la tipografía como tal. Si usted dice, Miguel, ¿puedo utilizar la letra gótica? Sí, puede utilizarla. ¿Es recomendable la letra gótica? Depende. Ejemplo, McCormick la utiliza. McCormick, sus letras son góticas, las originales. Entonces va en esa línea, va a depender de la marca, si es solo en marca, o va a depender si es el eslogan, por ejemplo, porque se debe notar muy bien el eslogan y no se debe perder o distorsionar con alguna tipografía. Y también, insisto, va a depender de la empresa. Ejemplo, si es una empresa para niños, un colegio infantil, por ejemplo, no voy a utilizar letras serias, ¿verdad? No voy a utilizar ninguna de las dos antes mencionadas, sino que posiblemente me voy a ir por la Comic Sans, que es de las más usuales, o posiblemente puedo descargar la tipografía de Coca-Cola e irme por la línea de Coca-Cola por el poder de la asociatividad y hacer uso de ella. Entonces, las letras, la ventaja es que hoy por hoy no hay necesidad de pedir un permiso específico, sino que fueron letras que se desarrollaron a nivel comercial y usted las encuentra en la web y las encuentra dentro de la página de Microsoft y la puede descargar varias tipografías por ahí. Por ejemplo, vi un prototipo, no sé si al final la terminaron, un prototipo de las letras de Fernando George. Acá en El Salvador, si una empresa se dedica a todo lo que tiene que ver con artesanía y utiliza esa tipografía, en automático, el poder de asociatividad que tiene la persona le impulsaría muy bien. Entonces, como digo, que yo sepa, hoy por hoy están en calidad de uso para cada uno de nosotros. No sé si le contesté, Kimberly. Sí, muchas gracias. Bueno, para servirle. Otra pregunta, comentario. Ya estamos por finalizar, mientras surge alguna pregunta, ya estamos por finalizar. El día de mañana, nuestra última clase. Y así es que si usted todavía está pendiente de laboratorios, le pido de favor, hágalos. Ya el día de mañana sería el último día. Bueno, creo que tendríamos máximo hasta el día sábado, creo, para hacer los laboratorios. Si usted todavía está pendiente, le invito que los realice. Veo que algunos ya los complementaron. Hoy me di la tarea de estar investigándoles por ahí. Veo que algunos ya están completos. Hasta ya aprobaron el curso en cuanto a asistencia, en cuanto a laboratorios. Ya están muy bien. Entonces, hagámoslo para que todos podamos finalizar y obtengamos el mayor beneficio en esta temática. ¿Otra pregunta que tengamos? Ok.
Una pregunta, profe. Dígame. En sí, desde su punto de vista, ¿cuál es el medio más idóneo y más efectivo para dar a conocer, verdad, alguna empresa o algún emprendimiento? Ya sea Facebook, no sé cuáles otros o cuál sería más efectivo según... Bueno, es de considerar también, ¿verdad? ¿A qué va dirigido también, me imagino? Pero según su punto de vista, ¿cuál es el más efectivo y para implementar, pues, ¿verdad? Algún negocio. Gracias. Ok, voy por dos vías. La primera, por la cantidad de suscriptores. En la cantidad de suscriptores, Facebook actualmente tiene 2.910 millones de usuarios. Si lo veo desde el punto de suscripción, Facebook sería lo ideal y sería el primero que yo le voy a recomendar en punto de suscripción. Pero el producto que yo vendo es para personas menores de 35 años. Si es para personas menores de 35 años, yo me voy a tener que ir al cuarto o a la cuarta red social de mayor impacto, que sería en este caso Instagram. ¿Por qué? Porque Instagram es una plataforma para personas menores de 35 años. Hago la aclaración. No significa que los que tenemos más de 35 no lo usamos. Significa que el 90% de sus usuarios son de 35 años abajo. Si el producto que nosotros estamos vendiendo es para ese segmento de mercado, me quedo mejor con Instagram. Estoy evaluando las dos vías. Primero, la edad de mis clientes potenciales o clientes que ya tengo. Y segundo, estoy evaluando la red social de mayor impacto según esta edad. Y si me fuera a la otra ámbito, por ejemplo, en este caso para los niños o jóvenes, me voy por la vía del Snapchat, por decir algo. A pesar de que Snapchat está bastante abajo dentro de los usuarios que tiene, pero es funcional para el producto que yo estoy vendiendo si es en la línea infantil o juvenil. No sé si le contesté. Sí, gracias, profe. Para servir. Ok, ¿otra pregunta que tengamos? No se congeló la cámara, hago la aclaración. Solo les estoy escuchando. Solo una duda general. Cuando le doy para aceptar iniciar sesión en la clase, me parece ahí que aún iba a ser como el 20 y el 21 unas clases, pero mencionaba que son esta es la penúltima clase y mañana sería la última. Entonces no sé si siempre las del 21 y la 22 no se recibirían. Fíjese que yo creería que la del 21 y 22 como máximo sería, o las han dejado ahí por cualquier imprevisto que hubiera surgido o por algo, porque recuerde que el módulo es de 16 horas. Ya en este momento, voy Roxana, ya en este momento tenemos la sesión 15, mañana tendríamos la sesión 16. Creo yo que por eso es que han dejado 21 y 22 por cualquier imprevisto, porque pudiera haber surgido algo de su servidor, así como surgió miércoles y jueves que yo no podía, y lo trasladamos para los días viernes. Entonces, pero la indicación general el día que nos reunimos, la primera sesión, fue que cerrábamos el día de mañana, día viernes, 18. Roxana. Miguel, una consulta. Para los módulos posteriores siempre se mantienen los mismos horarios. Es que fíjese que al menos en nuestro caso sí se nos dificulta bastante. Y si es así, bueno, de mi parte, no sé si mis otros compañeros podrían
pero yo no podría continuar en este horario porque fíjese que al inicio nos inscribimos porque era de 8 hasta 9, parece, ¿verdad? Lleva un horario cuando estamos fuera de la empresa y no tenemos que atender otros asuntos, ¿verdad? Pero fíjese que ahí no sé si nos podrían dar información al respecto porque sí se nos está dificultando un montón y pues por la obligación con el curso, ¿verdad? Nosotros tenemos que conectarnos. Usted ha visto que estos días se nos ha dificultado un montón. Fíjese, Roxana, que acá podemos hacer lo siguiente. Escriban ahí en el grupo general de la petición de que se dé más tarde o que se dé en la noche. Porque sí, por lo menos a mí me dijeron de que si yo lo podía tomar. La ventaja es que yo me muevo de oficina a oficina, yo estoy con el tiempo para hacerlo. Aunque han habido días que sí me ha chocado un poquito las cosas. Y conviene más, como usted lo expresa, de noche, porque de igual manera a ustedes se les ha complicado. Pueden pedirlo, por lo menos yo estoy llevando un curso en este momento que lo estoy desarrollando de 8 a 9. Porque creo que después de este ustedes van para Inbound Marketing, ¿verdad? Sí, es el segundo. Ajá. Entonces, en el caso de ellos, bueno, con ellos iniciamos en la noche y se dio la secuencia de noche. Supongo que no había espacio ya para poder hacerlo de noche y por eso se estableció esta hora, supongo, Roxana. Pero escríbanlo en el grupo general por una razón. Ahí tenemos a Nicole. Hoy no se nos conectó, está por ahí en otro compromiso. Y Nicole es una de las personas que está monitoreando este grupo. Entonces, ahí nos permite de que presentar el sentir de todos. Y que no se va a decir, ah, Miguel es el que no quiere dar el curso en la tarde, ¿verdad? Sino que es el sentir de todos y creo que logramos mucho más cuando es así. Espero haberle contestado. Ok. Otra pregunta del curso para hacer Miguel. ¿O estamos bien todo lo demás? Sí. Bien, entonces, como siempre, un placer estar con ustedes. Me alegra que ya casi finalizamos y me alegra no por el hecho de que ya no quieran darlo, sino que me alegra porque ustedes ya casi finalizan el primer módulo, que es Marketing Digital. Después van con el segundo, Inbound Marketing. Es muy bueno, de verdad. Muy bueno. Recomiendo que no se lo pierdan. O sea, independientemente lo de Juan, lo de Pedro, está buenísimo ese módulo. Aquí en casa me molestan porque yo utilizo mucho el término buenísimo, pero les digo yo, es que no hay otra forma de expresarlo. Entonces, porque la otra sería está bien cool, pero me siento más falso, entonces mejor me quedo con el buenísimo. Entonces, estaba muy bien el curso, así es que independientemente, yo le recomiendo llévelo, porque ya en el inbound marketing es un acercamiento más al cliente. Ya es donde se va estrechando todo esto de marketing digital y ya no nos quedamos en las nubes, sino que aterrizamos y decimos, ok, ahora es el momento de qué hago, cómo me relaciono y cómo desarrollo todo esto. Un placer estar con ustedes. Feliz tarde, cuídense y feliz provecho a aquellos que van a almorzar en este momento. Gracias igualmente. Gracias igual. Gracias. Feliz tarde, gracias.